es el jaripeo. El jaripeo potosino. Gloria, de gloria, de gloria, de gloria. Momentos de drama. Momentos chuscos. Momentos donde algunos fueron hacia arriba. Y otros hacia abajo. Momentos de gran colorido y folclor. 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 ¡Ay, Jesús! ¡Todo listo! ¡Puerta! El poderío de ese tremendo porazazo. Ahí está trabajándole de poder a poder. Y nomás, qué manera de aguantarle, qué manera de equilibrarse, qué manera de neutralizar el movimiento, el gran poder que está reportando este torazo. Y nomás que trae con queso. Ahí sigue insistente, va perdiendo poco a poco. Pero el jinete a bordo también sabe, con un gran estilo, con una gran condición, lograr sacar adelante este compromiso que trae, reventando de sabroso el reparo a este ejemplar de Shamira Maestra. Ya te le quedaste pelado. Ahora viene la parte difícil, que es la bajada. Habrá que estudiarla bien, habrá que esperarla de manera paciente. Usted lo sabe, Francisco Castillo, porque es trayectoria lo que trae bien arriba, es trayectoria lo que trae consigo. Allá anda este ejemplar, ligerito en movimiento, potencialmente muy ofrecedor de reparo. Empieza poco a poco, ya ha mermado, ya ha bajado considerablemente la intensidad. Ahí para que prepare el momento de su bajada, que todo el mundo ya está representando así a corriente, ya que se deja avanzar. Hay mucho cuidadito porque la gente le da sobre a pie. No sé hasta dónde pudiera ser esto conveniente o no, pero de alguna manera somos que lo han logrado capturar ya. Ahí ya tiene el momento de la bajada, Francisco Castillo. ¡Sí, señor! ¡Venga el aplauso! ¡Bien logrado! Así de esa manera se logra quedar. Aquí están las montas, tal como decía. La oportunidad de oro. Aproveche la jinete. ¡Todo listo! ¡Aquí se mira lo más! ¡Aquí está saliendo! ¡De poder a poder! ¡Y de lo más! ¡André! ¡Enderezate, criatura! ¡Hay que quitárselo! Se va jugando todo, trae el cerrojazo y la puerta se encuentra abierta. Ahí está el ejemplar, es el llamado Moteo California. Sobre sus lomos lleva al buen Meño Guardiola. Es el jinete revelación, el que arriba se defiende y que se le empieza a dar la carga. Y está terminando en el suelo. Y esa es la tienda de Pescadito Durga. Ahí está el ejemplar. Se llama Chilindrino, con violencia sale y mete con una cintura de marigoma. Allá anda defendiéndose, pegadito al contrarrueve, buscando a deshacerse de lo que trae. Un jinete que no se desequilibra, mantiene la vertical de los González de este Chilindrino y hasta ahí me... ¡Lograste dominarlo!
puerta se encuentra abierta, señoras y señores. Ahí tenemos a Francisco Castillo jugando a ese torito, un torito que le está respondiendo, un jinete que se mantiene en la deriva, se mantiene afianzado de los lomos de este ejemplar. Ahí le anda haciendo el extraño, pero ahí se lo detiene, aguantándole unos segundos de reparo. Ahí lo tenemos trabajándole el buen Pancho Castillo en ese toro, el beso de la muerte. Son los ejemplares, la de la Santísima Muerte. Ahí buscándole un segundo aire, un ejemplar que ya no quiere trabajar, un ejemplar que ya dio todo el poderío. Ahí lo vamos, en un segundo aire trabajándolo, jugándole, manteniéndose la deriva. Ese jinete con bastante experiencia es lo que lo caracteriza. Ahí lo tenemos, un jinete. Ahí se baja cruzando las piernas. Esto merece un fuerte aplauso, señoras y señores. Todo está listo, todo está preparado, abriéndose la puerta. Ahí está, señores, Toranzo, eminente fugitivo, poderoso, poderoso fugitivo, cayendo el jinete. Venga los aplausos, señor. No se queda sin jugar. ¿Todo listo? Ahí está ese regalo, todo un tiempo oscuro.
Solo por Dios, tenemos la masa.
área famoso ejemplar. Ahí saliendo rápidamente, por tanto, todo así por todo bateador, todo que levanta, jinete que aguanta, Patillo González, el que se defiende como los grandes, pero ya Patillo, salsazo, gracias Venadito, mereces una caguama y sí, el aplauso de la Rosa. No pierdo detalle, vámonos, vuelta. Miren nomás, ahí está de manera ligerita uno de los toros del rancho de la doble H, de poder a poder trabajando del jinete Gregorio Villanueva, ha logrado hasta el momento. Aguántale así, así, cuidado, ya empieza a perder. Jinete que se va hacia el suelo y se quiso enganchado, hay que quitárselo para que no lo pise. Se endereza y viene corriendo, eso ya. Señoras y señores, atícen el jinete. Ahí está, irá nomás saliéndole. Horacio Torres, el jinete de San Sebastián. Hay dos tiempos, sabroso y bonito en este ejemplar. De la garita se llama Fantasma. Fantasma que considerablemente empieza a perder. Ahí va hacia el frente. Es todo lo que traía quizás este toro Fantasma. Horacio Torres ya está llamando a la gente de Durazo. Ahí se acierta en la primera, bien hecho. Amigo lanzador, ahora sí, a traccionar esa rienda, a mantener a raya, a mantener bajo control el Fantasma. ¡Venga el aplauso, bien hecho, jinete! ¡Primera de las especiales! Así, presunto brazo ya lo tiene. ¡Suena el cerrojo! Lamentablemente, van a las riendas hacia el frente porque esas riendas van a hacer el estorbo.
Ahí le encargamos. Tenga cuidado. Tenga cuidado, Martín Acevedo. Porque si deja jugar, también va a tender a braviar. Ahí está. Es difícil, amigos. Y viene la puerta, atención, no se lo pierda. Este torazo, uno de los buenos, un torazo que trae bastante reparo. Un jinete que ya no lo está proyectando contra el suelo. Un pariseo que trae mucho reparo. Un pronóstico para buena monta. Atención, suena el cerrojo, damas y caballeros. Ahí empieza la acción y el movimiento. Este toro trae mucha rilla, tío. Se agarra las vueltas y vueltas, jinete con problemas. Olvido, está despidiendo. Vaya montona que nos presenta José Castilleja. Atención, mis amigos, traen el cerrojazo y la puerta se...
ejemplar, así se planta por ahí enorme, espectacular, una mota con violencia, una mota con caliente, viene de nuevo, estás en la pelea, y se borra, aguantando ese cuero que no se detiene, pero más, como lo sacude, como le aguanta, fenomenal, el jinete que anda con todo, menos con miedo, te lo fumaste, Emilio Loredo, sí señor. Se llama abogado, lo trae la poderosa en este estilo, la bajada cuenta. Es la cereza del pastel, se prepara. Emilio Loredo ya neutralizando toda la dinamita, toda la fuerza que ejerce a manera de reparo. Ahí manténgase, no se desespere, no vaya a perder el maíz, nomás por no ir a juntarlo. Así las cosas, vamos a ver. Requiere el lazo, llega este perfecto. Va a alcanzar nombre. Dicen que cuando Dios da, hasta los costales presta. Pues ahí está dominando este compromiso. Mucho cuidado. Hay una Emilio Loredo. Va a bajar, va a descender como Dios manda. ¡Le cruzó la pierna! Le damos el aplauso, ¿sí? Así o le ponemos moño, oiga. Vamos a ver, suena el cerrojo, se abre la puerta. ¡A qué torazo! Mira nomás cómo se planta. En la pura violencia, ahí está. ¡El enemigo! ¡El de a bordo! ¡Jesús Rodríguez le aguanta la dinamita! ¡Parece que te vas! ¡Damos el aplauso! ¡Qué bárbaro, pero qué bárbaro! ¡El aplauso fuerte para el toro! ¡El aplauso también para el jinete, es el poderío del reparo! Julián Mendoza, en este famoso, el bar.
Amigos de Amores de Rancho Familia Garza, casi Jaime Castañeda, que se oiga el papaquito, aguas Julián, te empiezas a marear, hay que tener cuidado, todo lo que le sigue reparando, el solo todo de saber avance, casi Jaime Castañeda, se llama Bandido, Bandido de Amores, y el que le anda haciendo los honores es Julián Mendoza del Terremoto. Vamos a ver, ya prepara su bajada, ahí hace su bajada, que se oigan los aplausos. Tanto el desenlace, ahí se manchó la traila, no más que torazo, que salida, cerquita Capote, falta la cura vuelta, presentando el reparo complicado, ya lo pegó, el jinete ya cayó, mira nomás que fue el nombre, el seguro Chile Felipa. Le damos el aplauso, allá, campeona en el área de Texas. Aquí está la puerta. Y mira nomás, aquí está saliendo poderoso. Agárrate, Jaime Carrizales. Y es el grande, el campeón de Texas. Haciéndole lo que él sabe hacer y lo demuestra. Así de esta manera. Despachando y desatando Rancho La Vuelta. No esperaba los menos del jinete de Puente Tigre. Jaime Carrizales. Hoy venía. Se da la barra, atienda todavía un ejemplar que ya no puede, con Jaime Carrizales, campeón de Texas, bien hecho, el aplauso, bárbaro, bárbaro, bien hecho el aplauso.
super especiales. Ahí negro ya lo tiene, suena el cerrojo. Abre la puerta. Ahí está este cortito, le empieza a generar reparo. Viene nomás a los tres de vuelta. Parece abanico en el 3. El de abono se agarra como frente grande. José Rodríguez aguantando los cambios, tirones. Oro pateador, oro reparador, el retoño de la guinada. Dulce dominado, no le hagas confianza. Así las cosas, mis amigos, el día de hoy. El toro que empieza a mejorar. El jinete que parece que nació pegado al cuero de este campeón. Hasta que autorice el lazo, amigos de Coal. Vamos a ver, llegó el lazo perfecto, hombre. Si el que sabe la teja y el que no, nomás la embaraña. Así dominado, mucho cuidado. Para plantarnos al centro del ruedo, hay que pasar de estas obras. Para que haya condiciones de seguridad. Para el descenso, amigos. Por lo pronto, bien hecho, bien trabajado por José Rodríguez. Ahí se retoño de la mitad. Cuidado, cuidado, no le damos confianza. ¡Qué jinete, vámonos! Ahí está saliendo, mira nomás, a la velocidad de este ejemplar macizo. Macizo que le responde. Cuidado, jinete. Gracias, vámonos. Ahí está, Jaguito, que se va. El jinete
Pancito se paga, pero bien lucido. Ahí está. Ese trapo. En cuanto se dio castigo, se puso quieto. No es por nada, pero es que llevaba una escuela de respeto. Están tres orgullos, señoras y señores. Uno por uno, más se apuntó en la misma de caballo. Uno por uno.
empeño, un ejemplar que se ve endeble, pero ahí le mantiene macizo, pegado, Carlos ya está en el suelo y él enderece esa criatura. Yeah.
aplauso, señoras y señores. Atención, el jinete. Ahí lo tenemos a Lindo Espampante. Es ejemplar, corona cartel de la niña blanca. Y está en medio del movimiento, un jinete fuerte al sello, logrando soportar, logrando aguantar, logrando quedarse ante el potencial de este torazo. El Corona Cartel, allá ante el medio del movimiento, logrando sacar chispas. ¡Esta! ¡Esta! ¡Sí, señor! ¡Así sale la de 77! ¡Ahí está Pérez Prieto jugando bonito! ¡Paño Bravo lo castiga a su gusto! ¡Lo castiga a su manera! ¡Se luce arriba del ejemplar! ¡Vaya Torazo! ¡Vaya Torazo! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito le está jugando! ¡No lo hacen hasta que yo se los indique! ¡No le hagan sombra a ese caballo! ¡Ahí está Toro y jinete solito! ¡Vamos a ver qué dice el jinete! ¡Vamos a ver qué dice el jinete! ¡Ahí está! ¡Le anda sacando el segundo jugo! ¡Le anda sacando todo el jugo y se baja su madera! ¡Con prestar en mano! ¡Cuidado, cuidado, muchachos! ¡Cuidado! ¡Mesa de paso de salida! ¡Va la salida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Atención, trae el cerrojo! ¡Y la puerta se encuentra abierta! Es el ejemplar, el llamado comerciante. Sobre su lomo lleva el buen Jaime Carrizales. El jinete se... ¡Atención! ¡Puede tener el cerrojazo! ¡Y ahí está! ¡Es el llamado modelo de los toros de Rancho UDM! ¡En este ejemplar! ¡Aunque ya se le entiende la de la carrera! ¡Pero sobre su lomo lleva a este jinete experimentado que ya le pegó el hombre abajo! ¡El casco sale volando! Francisco Mayores, es el abogado, se abrió la puerta, allá una pegadita pateando fuertemente, empieza a volver a pasar el bonito. Ahí la puerta, y este está abriendo, vamos a ver, está en la presencia del poderosísimo Caterpillar, de Rancho Entrebol, José Rodríguez, un jinete, que hace ver las cosas fáciles, porque sabe, porque trae destreza, porque trae agarre, porque trae coraje, y ahí lo estamos viendo, este torito que va de más o menos, sin embargo, todavía sigue haciendo movimiento, allá por el área peligrosa, buscando ya la manera de darse la fuga, sin embargo, todavía no se termina la jugada. Vamos a ver, amigos charros de caballo, la terna de la tapona que está en curso, trabajando. Un torito que vuelve a hacer levantamiento, sin embargo, ya no provoca ningún problema. Por ahí parece, amigo jinete. Hoy José Rodríguez lo está dominando en su totalidad. Primera monta de competencia. Primera y vaya que súper montona, iniciando con el pie derecho, lo que es el paquete grande de las montas de competencia. Tremendo torazo ese Nieve de Texas. Los torazos impresionantes de Rancho el Invicto, sí señor. A la gente de ese rancho, por supuesto, está clínico. Vamos a darle para afuera el toro, amigo charros de caballo. Amigo charros de caballo, qué barbaridad, hay que darle salida. Cheno la mano, ahí va. Cheno la mano. El jinete se encuentra marcando. ¡Éndale! ¡Qué barbaridad! Empieza a ganar velocidad, empieza la potencia, el toro se detiene.
aquí en el lazo, vamos a ver cuál es la puntería. Lazo floreado, lástima que no cayó, compadre. Lazo, campeón, estábamos a punto de presenciar. Ahí está, se lo acomodó el viejo, no lo sé. Amárrese, cuidado, agua. Agua, salir a respire, compadre. Se abre el telón, se abre la puerta. Ahí está, hay un golazo explosivo. Hay un golazo con temperamento y agallas del jinete. Se suelta de una mano, se suelta. Ahí está cayendo, vaya. Mira nomás cómo se mueve, cómo le pelea. Tadeo Rivera se llama Federal. Este toro que quiere llevarlo al suelo y lo consigue. Tremenda fiera de reparo, quíteselo. El jinete, campeón de Texas, Jaimito Carrizales. Hoy haciendo equipo con Rancho La Huerta, señores. Vaya, vaya agarrón, vaya desafío. Ahí lo tenemos, adjudicándose de poder a poder, sacándole todo el jugo a los corazones de Rancho La Huerta. Vaya competencia, señores. El jinete, campeón de Texas, el del buen vestir, Jaime Carrizales, el que trabaja en la Unión Americana y también presenta actividad en la zona de México, en San Luis Potosí. Se baja de esta manera, bríndame el aplauso. Hoy haciendo equipo con... A ti,
XL. Ahí está ya nomás saliendo en este llamado Londrino. Ahí está Jinete, afianzándose bien el toro, trae intensidad, la manifiesta de esta manera. Hay que quedarse ya, la parte, cuidado, eso es lo peligroso, porque lo lleva contra la contramuro. Hay que quitárselo los payasos, no ganamos, hay que quitárselo, porque si ya lo ha dejado bien golpeado. ¡Ay, Diosito Santo, esto se complica! ¡Aquí está la Martínez Puerta! Atícele Jinete y ahí está. A él es Roberto Castillo, guerrero de Dios, se llama ese ejemplar. Ahí está, afianzándose las puras vueltas. Aquí está un Jinete destacado, hoy participando con la ganadería de casa, Rancho La Garita. Ahí insiste el guerrero de Dios, insiste contra Roberto Castillo, que al final de cuentas está logrando salir avante, a pesar de que le mueve, le insiste, le gira a bordo Roberto Castillo. Está resultando triunfo. Hay que aguantarle hasta el final, la parte más difícil. Creo que ya la ha sacado adelante. Bien hecho. El buen Roberto Castillo, grande entre los grandes. Eso es todo. ¡Venga el aplauso! Presentar su trabajo aquí al lienzo Charro el Diamante de Bubán, Texas. Es un jinete que ya obligado feamente. El jinete se va, el jinete se fue. Vamos a brindarle fuerte. De repente se complica la situación, pero como quiera que sea, pierna cruzada. ¡Fuerza!
listo. ¡Fuerza! Ahí está Giovanni Ventura participando con nosotros. Arriba, Booking Bull. Quédate hacia el suelo. Pélate, carnal. Pélate, carnal.
aquel efectivamente. Le aportamos a aquel aviso, mi compañero. Y aquí en adelante, lo que pase, lo que suceda, es extra, porque la monta usted se la lleva. La monta nadie se la quita. Ahí está mi compañero, va a exclamar. ¡Cruzó de cruzó! ¡Una vez en puerta! Ahí lo tenemos trabajándolo, ahí lo tenemos jugando. Mariano Sánchez, este es el ejemplar que le responde, un ejemplar que está trabajando. No se deje chamaquear, manténgase a la deriva. No pierda lo ganado, amigo jinete. La monta es suya, usted se la llevó, no la deje ir. Él está ladeando la carga, no te deje chamaquear, criatura. Manténgase a la deriva, váyase afianzando, reacomodándose como los grandes. Ese buen Mariano Sánchez con esa experiencia, ahí lo tenemos trabajándolo. Un toro que se está defendiendo de un jinete que viene en sus lomos con bastante experiencia, con bastantes movimientos y habilidades, ahí jugándole hasta los últimos reparos, los últimos tirones. ¡Vámonos! A ver qué es lo que le depara al destino. Ahí esperando para realizar su bajada. Ahí vienen los primeros cabezales, amigo charro de caballo. ¡Sí, señor! Chavita remoliviándose, cayendo en el lugar perfecto. Ya se empieza a complicar el parto. Vamos a ver, amigo Julián Mendoza. Ahí está bien acomodado de parte de los hermanos Torres. Tenga cuidado. Ahí está el lazo acomodado, Julián Mendoza. La cosa se puede complicar. El toro va manillado. Ahí está el jinete. De los jinetes grandes, el terremoto en esta ocasión. Llevándose la mejor parte. No vaya a desperdiciar lo que a base de fregadazo va a lograr usted, amigo jinete. El buen Julián Mendoza, en ese ejemplar, el llamado llave 727. Ahí está bien acomodado el lazo, el tiro hacia enfrente. Ahora sí, Julián Mendoza, levantándose. Tenga cuidado, vamos a brindarle fuerte el aplauso a este man. Poco se apodera de este ejemplar que le busca y que
fantástico. En esta ocasión se lleva la mejor parte. Ahí está el tirón hacia el frente, mis amigos. En el momento del descenso, al estilo San Luis Potosí. Vamos a ver, amigo, aprovechalo. Al asado, vale, vale, al asado. Me parece que va al asado. Aflójale. Será cuestión de amigo Guadalupe que también se tiró hacia el frente. Ahí está. Vamos a brindarle fuerte el aplauso.